proyecto Pingüino fue una propuesta del licenciado Carlos Bailo, que me invitó a participar, a intervenir unos pingüinos que estaban hechos a medida natural, material de resina. Yo primero dije que sí, acepté la invitación, después cuando me encontré con el pingüino, yo digo, ¿qué voy a hacer con esto? Porque claro, era otro material que no conocía. Siempre hay que decirle sí, después vemos cómo se trabaja. Y como en esa época yo estaba haciendo muchos estadios de fútbol de pintura tradicional, dije, voy a hacer un pingüino futbolero. Y lo hice con la camiseta argentina, le puse, le intervine con una bandera, una blusera, y también agregué una vincha que dice argentina, y quedó como vincha argentina. Trabajarlo desde esa manera porque me relacioné con mi pintura. Estoy entrenado. Si lo molesto, Horacio. O agarrándola. Sí. Así que levantás esto, la rueda del tren. Hacer una ficción donde por primera vez se encarcela o está preso el superhéroe. Me gustó jugar con eso, que la justicia esté presa y bueno, justamente los delincuentes son los que están afuera. Fue un poco invertir la situación real que corresponde, ¿no? Y entonces aparece el pingüino, que es el símbolo de Tierra del Fuego, pero también es el archienemigo y están los dos en la misma escena.